Isaías capítulo 6. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido y tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Vamos a Romanos 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Tu palabra es real y es verdadera. Tu palabra nunca ha fallado. Somos nosotros los que fallamos, porque nosotros a veces le agregamos, le quitamos. O a veces, Señor, en nosotros hay palabra de vanidad, y tú tienes que sacarla de nosotros para que tu palabra sea pura, Señor. Palabra sea correcta. Te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, mi hermano, y vamos a esperar que el Dios de la gloria nos ayude. Saludamos a todos los hermanos que no he visto, que no conozco, principalmente los que andan con el hermano Jara. Parece que a usted le haya visto por acá. ¿Sí? Así que esperamos que Dios en su gracia nos ayude, nos dé su amor, su misericordia. También estoy contento de ver aquí a nuestro hermano Rodrigo Murillo, lo vimos la semana pasada. Y ya se van a bautizar. Es una gran alegría. Entonces todos estamos contentos porque Dios está haciendo su obra.
Dios está guiándonos, ¿ves? La mamá de mi hermano Carrera también que está aquí, ¿no es cierto? Y esperamos que Dios en su gracia, Dios les sea ayudando. ¿Cuántos han venido esta mañana creyendo que Dios le hablará? Yo estoy confiando que así será. Y esperamos que Dios nos guíe y nos ayude. Saludamos a los hermanos que están conectados, a mi hermana Fresia en Caldera, que está conectada esta mañana, a nuestra hermana Jens en Copiapó, a nuestro hermano Luis en la isla de Pascua, a nuestro hermano Mieres con nuestros hermanos en la congregación de Lanco, y si estuviera también conectado a nuestro hermano Moisés, los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Los hermanos hacia el extranjero, esperamos que Dios les sea ayudando. Hoy día va a haber un mensaje sencillo pero profundo. Ya cuando dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en la que no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predica? Se necesita hombres fieles. Se necesita hombres que hayan cambiado su vida. Se necesita que hombres que Dios los pueda mandar al campo, que no sean mentirosos. Amén. Ustedes ven la escritura que he tomado de Isaías. Isaías, Dios lo había predestinado como profeta. Él venía bajo ese ministerio. Pero su siervo dice que mientras él tuvo bastante compañerismo con el rey Usía, se le pegaron muchas cosas del mundo. Amén. Y hay gente que a veces se comporta en el mundo mezclado. Amén. Usted puede ir a una fiesta y se puede mezclar. Puede ir a una fiesta, puede que esté tocando música y no se da ni cuenta cómo sus tendones comienzan a moverse. Amén, Señor. Amén. O quizás le pueden tocar una música antigua y no se da ni cuenta cuando está cantándola. Amén. La mezcla hace muchas cosas. O quizás se puede estar en una fiesta con mundanos, con gente, puede ser muy correcta la gente, pero tiene sus hábitos, tiene su manera sucia, que ellos no tienen otra más cosa mejor, y pueden estar fumando. Amén. Y usted dice, usted se da cuenta cuando puede estar respirando y también está fumando. Amén. Entonces se necesitan hombres fieles que Dios haya llamado al campo, y cuando ellos van al campo tienen que ser sinceros. Dios le enseñó la receta más correcta que pudo ver a nuestro hermano Branham: si tú eres sincero. Y esa receta es para todos. No hay excepción. Amén. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos quieren tener éxito en su vida? No estoy hablando sobre lo demás, éxito en su vida. Entonces, para que haya éxito en su vida, tienen que ser sinceros con Dios y sinceros consigo mismo. Si no son sinceros consigo mismo y hay una cierta envidia, una cierta hipocresía en sus vidas, nunca van a cambiar. Si yo fui ladrón o fui ratero, como me dijo el hermano Jorge ya en Estados Unidos en el año 88, me dijo, yo no sabía que tú eras ratero. Amén. Ratero es ladrón. Porque allá testifiqué, mi hermano, que yo era un buen ladrón. Y cómo Dios le puede sacarlo de ahí. Amén.
Entonces, cuando una persona no reconoce de dónde Dios lo sacó y la trata de taparla, es porque hay vanidad adentro. Y luego esa vanidad no quiere mostrarse a los demás que fue eso. Si un hermano fue adúltero, ni por nada quiere testificar que fue adúltero. Amén. Lo tapa, pero lo más que pueda. Así es, Señor. Amén. Porque siempre quiere echar la culpa a la mujer que falló y no él. Amén. Amén. Lo tapa. Amén. Y entonces esas personas se van constituyendo con el tiempo en hipócritas. Amén. Y cuando tratan de hablar del evangelio, no hay vida. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Entonces Usías se le han pegado muchas cosas. Y una de las cosas que aquí Usías está rectificando, que él está confesando, que se haya acostumbrado con el rey a decir garabato quizás. Quizás se había acostumbrado con el rey a andar piropeando a algunas niñas. Ya no me dice mucho amén, ¿no? Porque dice que era hombre de labio inmundo. Amén. Bueno, dígame amén entonces. ¿Quién de ustedes o de los que estamos aquí esta mañana no hemos sido de labio inmundo? Que un día odiamos. Amén. Amén. ¿Quién se podría parar en este lugar y decir yo nunca odié? En cambio, cuando Dios me llamó a este mensaje a los 22 años, yo era uno que no podía pasar a mi padre ni a mi madre. Mirá la escritura, ¡pum! Donde decía la escritura, honra a tu padre y a tu madre. No, 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 esa no es mía. Que corra. Amén. Porque, bueno, tantas cosas que pueden volar. Entonces, cuando la persona no es sincera consigo mismo, menos va a ser sincero para otro. Amén. La verdad, señores. La pura verdad. A ver si me entienden. Amén. La sinceridad para otro viene que sea sincero consigo mismo. Amén. ¿Quién no sienta vergüenza de lo que fue? Pero sabe que Dios se lo sacó. Amén. ¿Cuánto lo creen? Yo le dije que es un mensaje sencillo, pero saca roncha. Amén. Porque a nadie le gusta que le digan lo que es. Amén. ¿Te imaginas que vemos un chanchito, mi hermano, y lo vemos revolcándose en el ciénago ahí, mi hermano, y usted lo lavó bien y le dice, chancho, ¿y por qué te embarran? Bueno, dice chanchito, esa es mi naturaleza. Puede estar el chanchito aquí sentado esta mañana y luego sale para afuera y sale hablando cosas. Está mostrando su naturaleza. Ya no me dice nada, mi hermano. Amén. Amén. Porque yo no sé lo que usted hace fuera de aquí, pero Dios lo sabe. Y debemos todos examinarnos esta mañana. La Biblia dice: examinaos a vosotros mismos. Si estáis en fe, puede que usted por chateando, o quizás por Facebook, o quizás por Hangout, o quizás otro sistema que hay, usted por Messenger haya hablado a alguien duro y criticado. Y hay personas que son muy buenos para criticar. Amén. Pero son muy malos para verse a sí mismos. Amén. 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 Hay personas que son muy buenos para ver la falla del otro. Amén. Y nos ven sus propias fallas.
Amén. Entonces, antes de usted criticar, mire sus fallas. Amén. Mire de dónde Dios lo ha sacado. Amén. Entonces, Usías, mi hermano, la influencia que había tenido, la manera de comportarse de él, de mostrarse con este rey, de acuerdo a sus fiestas o sus comidas, se había desviado. Y a veces hay personas creyentes que quieren estar bien con el mundo y con los cristianos. Amén. Pero la Biblia dice, si tú vas a servir a Mamón, sírvele a Mamón. Pero si debemos servir a Dios, le vamos a servir a Dios. O sea, no podemos servir a dos lados. ¿Eres cristiano o no cristiano? ¿Eres cristiano o manufacturado? Pero yo ni por nada quiero ser manufacturado. Porque la Biblia dice que al tibio lo vomitaré de mi boca. La Biblia dice, ojalá fuese frío. Un extremo. O caliente, otro extremo. Pero tibio no te quiero. Entonces llega la hora que tenemos que enfrentarnos. Los jóvenes tienen que enfrentarse en su verdadero enfrentamiento con sus compañeros de clase, con sus profesores, y mostrar lo que ellos creen. Y si ellos son débiles, el profesor lo va a dar vuelta. Los jóvenes lo van a dar vuelta. Porque están mezclados. ¿A cuánto dicen amén? Amén. Si un joven aquí está mezclado y se junta con una niña del mundo, de por sí esa niña del mundo lo va a llevar al baile. Lo va a llevar a tomarse un, ¿cómo se llama? Una margarita. No sé, margarita, dígame qué es lo que es margarita. Un trago con tequila. Ah, pero está con fruta. Sí, pues guachito, pero está con tequila. Está mezclado. Pero no me hace nada. Pero ya te, ya hay cuatro ya, pues. Gloria a Dios. Ya fallaste en tomarte el primero. Ya se te le calentó un poquito la boca. Y vas con el segundo. Amén. Así es, Señor. Así no me hace nada. Pero están mezclados. Amén. El Señor dijo: no se puede echar. No se puede remendar. Este traje que me lo regaló a mí el hermano Jorge Smith. O sea, no me lo regaló, sino que lo pasó por aquí para que lo. No lo pudiéramos arreglar porque se le hizo tira aquí atrás, mi hermano. Y yo le dije, pues, yo lo mando a arreglar porque ahí me queda bueno. Y ahí me queda bueno, ¿eh? No le he hecho nada, mi hermano. Solamente le corté las piernas porque es más largo. Oh, amén. Le surcimos invisible. Entonces, cuando se rompe esta tela que ya puede tener sus años, no se le puede echar remiendo en tela a tela, tela nueva, poner una tela nueva, remendarla aquí en esta tela vieja. Porque dice que se hace peor la rotura. No se puede echar vino nuevo en cueros viejos. Lo cual significa que cuando Dios te llama, tienes que limpiarte. Dios tiene que limpiar tu cuero. Y dejar ahora que Dios te dé un cuero nuevo para colocar ahí adentro la palabra.
Porque si colocas la palabra dentro de ese cuero viejo, el tiempo te va a hacer. Te va a hacer ver todas tus fallas. Te va a ver roto por aquí, roto por acá. Te va a ver que te falta templanza. Va a ver que te falta sujetar tu lengua. Porque cuando echó la palabra no cambiaste. Ya dígame amén esta mañana. Amén. Lo sacaron un poquito de quicio, ya se puso rojo. ¡Pah! Y salió el viejo. Ya la palabra ya no tuvo cabida porque el cuero viejo. Se colocó palabra en cuero viejo. Y es por eso que muchos viejos y nuevos revientan. Por eso que muchos viejos y nuevos caen en adulterio. Por eso que muchos viejos y nuevos rompen la palabra. Porque sus cueros nunca lo han cambiado. Y Dios quiere que esos cueros sean cambiados. Qué poco aplauso, hermano. Significa que hay varios cueros que tienen que cambiar aquí. La palabra está llegando. Amén. Oh, pero nos gusta hablarle a otro de cuero nuevo, de la palabra nueva, y nosotros. O nos llenamos testificando, nos llenamos hablándole y nos damos cuenta que todavía soy hombre de labios inmundos. Todavía hablo mal del gobierno. Todavía hablo mal de la presidenta. Porque él tiene la solución, po. Cuando nuestro verdadero presidente es el Espíritu Santo. Y la palabra nos dice que debemos respetar. No hablar mal. Porque sabemos que todo lo que está viniendo es cumplimiento de la Escritura. Nosotros no estamos cambiando este género de aquí de la tierra, no podemos cambiarlo. Esto está condenado a morir. No hay nadie que lo pueda cambiarlo. Ni aún el profeta, él vino no a cambiar esta, él vino a cambiar esta naturaleza. Él vino a meterse en nuestra alma. Porque dijo que todo aquel que no oiga aquel profeta será desarraigado. La palabra vino a meterse en el alma. Para que nuestra alma sea cambiada. Para que usted y yo seamos sinceros. Para que usted y yo saque los labios inmundos. Porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. El único que te va a frenar es el Espíritu Santo. El único que te va a guiar es el Espíritu Santo. Porque tú sabes que el Espíritu Santo ha caído en tu alma. Y el Espíritu Santo no te va a hacer mentir. Y cuando tú quieras mentir, él adentro te está arrepentiendo. Muy adentro de tu cuerpo hay una vocecita. ¿Para dónde va Jorge? Yo antes me ponía a hablar y de repente conversaba un sueño y yo sabía que ese sueño estaba mintiendo. Y Dios me decía, ¿para dónde va Jorge? Es una voz audible. Es una voz sencilla. No es una voz profunda que te vaya a matar, pero te está advirtiendo. Si tú vas al centro y tu ojo se te ponen como, se te sube la leche,
O va en la micro y te sube la leche, o va en el metro y te sube la leche, Dios te dice, cuidado. Ella puede ser tu hermana. ¿Usted entiende lo que es la leche? Yo creo que todos han calentado leche alguna vez. Eso se calienta mucho y sube. Y cuando tú te calientas mucho, sube tu leche. Porque no tienes control de tu mente. Te falta el control del Espíritu Santo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que está doliendo! Y un día miré a un joven y en la micro íbamos llegando a la estación central y lo miré. Y al lado iba una niña parada muy escultural. Y yo vi cómo le subió la leche ese muchacho para arriba, se puso rojo, se bajó y tomó a la muchacha. No aguantó. Y usted lo ve en las micros, lo ve en los pullman, en todo lugar. Y ve a veces cristianos que no han cambiado. Que están sentados aquí mismo. No estoy hablando para afuera, estoy hablando para los que están aquí. Entonces, nos queda hacer una cosa, saquémoslo la chaqueta del día domingo, saquémoslo la corbata y miremoslo a cara descubierta. No somos lo que debiéramos ser. Pero una cosa yo estoy deseando, ser lo que no quiero ser. Sí, Señor. Amén. Para llegar a ser lo que Dios dice de mí. Que Dios venga esta mañana. Que su fuego encendedor venga y queme mis labios. Que venga, Señor, y me purifique. Yo te necesito, Señor. Esta carne lo necesita. Mis labios lo necesitan. Mi mente lo necesita. No va a ser muy bonito el mensaje esta mañana, pero va a ser el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El que no tenga fruto será cortado. ¿A lo creen? Juan el Bautista hablaba de lo que él sabía. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y yo planté esta semana unos arbolitos en mi casa. Planté dos pomelos rosados y planté un limón de pica. Y voy y me pongo a mirar una mandarina. Y la vi pálida, sus hojas tristes, sus florecitas estaban ahí media secas. Vengo, le hago así, hermano. Mi esposa me retó porque le ensucié el patio. No le puedo decir que me trató bien. Le tengo que decir la verdad. Porque estaba barriendo el patio, se enojó. Pues. Ella nunca se enoja, siempre me corrige. ¿Ah? Y entonces dije, Señor, ¿cómo voy a perder que esta mandarina se me seque, Señor? La miré. Miré la tierra. ¿Será que no la he regado bien? Porque le hago siempre una poza, ¿será que el agua no era por fuera, era al centro? Ya, dije yo. La vamos a regar al centro. Quizás está acostumbrada a que lo reguen al centro, no por fuera. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.
¿Sabe por qué le digo estas palabras? Porque cuando vienen el macetero, vienen las raicillas, vienen todas así, pero apretadas. Amén. Entonces tienen, no ha sabido expandirse todavía. Este cristiano todavía no sabe que el agua está hacia los lados. Nunca el árbol se rega al centro, se rega hacia los lados y se le va picando la tierra y se van regando, alejando. Pero este arbolito, dije, bueno, me queda la única solución, dije yo, que sus raicillas no se hayan esparcido. Le hago echarle bastante agua al medio. Y ayer lo miré y tenía sus hojas verdecitas. Amén. Todavía no se puede expandir, todavía está apretado. Todavía está arreglando su vida. Todavía está ordenando. Amén. No puede expandirse. Oh, Dios nos ayuda a nosotros. Todavía no puede decir amén, porque está apretado. No puede levantar las manos, porque la palabra lo condena. Amén. No tiene libertad todavía, mi hermano, porque piensa que el pastor le está dando duro. Tiene una mente rápida, es perspicaz, mi hermano. Dice, este guatón ya le dio conmigo. Y no puede pararse y decir, gracias, Señor. Porque si se mira más profundamente, va a decirle, Señor, ese soy yo, Señor. Amén. Yo he leído la Biblia, he leído lo que el profeta nos predicó, que debemos perdonar al hermano, pero no puedo perdonar todavía. Entonces el hermano tiene que decirle al Señor estas palabras: Señor, si tú me llamaste, si tú me escogiste, si tú me trajiste, sácame estas cosas de mí. Yo no quiero ser un creyente mediocre. Amén. Quiero ser un creyente lleno del Espíritu Santo. Yo quiero que tú me hables, Señor. Que no solamente me hable en la iglesia, pero que me hable cuando vaya caminando. Que me hable cuando esté acostado. Que me hable en la mañana cuando me levante. Que me hable cuando esté acostado con mi esposa. Quiero que en todo lugar tú me hables. Yo no quiero ser esa clase de creyentes pentecostales que le dicen al Espíritu Santo, quédate aquí, Señor, porque vamos a entrar al cine y a la huerta está conmigo. No. Yo quiero que el Espíritu Santo esté en todo lugar. Yo quiero que tú me controles, Señor. Mira, he tenido una mente que la sangre me sube, me hierve. Pero tú me la puedes librar. Yo creo en ti, Señor. Yo creo que todas las cosas se sujetan a ti, Señor. Si tú encontraste a este hombre que lo querías enviarlo y no lo podías enviarlo porque era de hombre labio inmundo. Yo quiero hablarle a mi familia, quiero hablarle a mi hermano, pero mi vida inmunda no me permite. Mira, Señor, yo le hablo y no me hacen caso. Es porque mi vida no está correcta. Yo quiero, Señor, que tu palabra haga algo. Yo cuando veo aquí hermanos rebeldes sin causa, me pongo a orar con ellos. Y le digo, Señor, tú los llamaste.
Tú los escogiste. Tú los trajiste, Señor. Yo no los puedo cambiarlo, pero tú los puedes cambiarlo. Amén. Porque yo le digo, Señor, yo no soy el pastor de su alma. Eres tú, Señor. ¡Cámbialo! Haz lo que quieras con él, Señor. Si quieres matarlo, mátalo, Señor. Para que muera de una vez para siempre. Pero ¿quién se ocurre? Matarlo significa morir a sí mismo. La última oración que hice en desesperación en mi hogar, le dije, Señor, si tú tienes que hacer algo conmigo, hazlo. Pero termina tu obra. ¿No estamos todos orando? ¿No, no desea usted cada día ser mejor? No mejor para el mundo, mejor para Dios. Cuando somos mejores para Dios, se refleja hacia el mundo. No hay que imitar. Por eso que Pablo dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo usted puede mostrarle a otro que invoquen algo si usted nunca ha tenido algo sobrenatural? ¿Cómo usted puede hablarle a otro de nacer en el reino si usted nunca ha nacido? ¿Cómo le puede usted hablarle a otro para que invoque el nombre, para que sea libre, si él nunca ha sido libre? Dios está queriendo gente que cuando ellos vayan a hablar, testifiquen lo que Dios ha hecho en ellos. Porque si no serán puramente creyentes intelectuales. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo yo les voy a hablarle a ustedes de algo que yo no he creído? Ahora yo puedo leer, puedo tener muy buena memoria, puedo leer toda la Biblia, puedo leer todos los libros, puedo escuchar a todos los predicadores y me acuerdo lo que ellos predican y lo exhorto. Pero yo no lo he creído. Estoy hablando lo que otros dicen. ¿Qué dicen vosotros que es el Hijo del Hombre? Bueno, ellos dijeron, uno Juan, ¿ve? Estaban repitiendo lo que el pastor le había predicado. Otro Juan el Bautista, otro Jeremías. O alguno de los profetas. Entonces se encontró Jesús en esa hora que había muchas interpretaciones. Pero interpretaciones de segunda mano. Muchos estaban teniendo la revelación. El pastor predicó esto. El pastor dijo esto. El pastor. Y ellos no tenían una revelación. ¿Quién era el Hijo del Hombre? No tenían una revelación. ¿Quién era el Espíritu Santo? No tenían una revelación que el Espíritu Santo saca la mentira. No tenían una revelación en su vida que el Espíritu Santo quita el mal genio. No tenían una revelación que Dios saca la naturaleza de su padre. Y él coloca su propia naturaleza. Ellos tenían la revelación del pastor. Ahí Pablo se encontró que uno eran de Pablo, otro eran de Cefa, otro eran de Apolo. Porque a la gente le gusta mirar al hombre. Y no mirar a Dios. Por eso que su siervo dijo, no es el hombre grande, sino el Espíritu Santo del hombre.
La gente es idólatra. Esta carne es idólatra por naturaleza. Le gusta mirar al hombre. Le gusta mirar a un presidente. Le gusta mirar a un concejal. Le gusta mirar a un diputado. Pero no ven al yo soy. Amén. Que Dios ha colocado un hombre que adelante, tan igual que usted. La única diferencia del hombre que está adelante es que él es pastor, le puso una campanilla. Y este pastor que le puso la campanilla lo colocó para que fuera líder de ese grupo. Así es. Pero él está comiendo el mismo pasto que ustedes están comiendo. Ahí va el pastor de ese rebaño con su campanilla. Le suena porque tiene que ir comiendo. Todos los demás van escuchando la campanilla y lo van siguiendo. Y de repente, una ovejita media extraña que escuchó la voz de otro, se empieza a quedar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque alguien ya le está sembrándole discrepancia contra el pastor que lo eligió el pastor. Ahora ustedes, ¿por qué están hablando estas cosas, hermano Flores? Ahora yo sé por qué las estoy hablando. Amén. Amén. Y esta ovejita, de repente se da cuenta que no está en el rebaño. ¿Y sabe lo que hace? Esta verdadera oveja. El rebaño quizá iba ya caminando una cuadra, ya comiendo pasto. Y ella se encontró tan buenos los pastos. ¿Cuántos conocen el pasto, un pasto lechuguita delgadito que se da en los cerros? Yo cuando subo cerro y no llevo agua, como ese pasto, hermano. Usted dirá, pero ¿cómo con el pasto, hermano? Bueno, me produce agua, hermano. Me quita la sed, hermano. Amén, lo mastico bien y pues boto todo. Y una vez con el hermano Pepe cortamos los capos, ¿se acuerda? Con sed y ahí agua. Pero el otro dice, yo no como de eso. Tú sabes que en el milenio no va a haber muerte. Tú sabes que en el milenio no va a haber carne. Así que anda preguntándote, si eres carnívoro, que Dios quite los carnívoros. Y esta ovejita se perdió, mi hermano. Estaba ahí en lugar de buey trabajando, yendo, me levantaba temprano y luego lo primero que llegaba a mis vaquitas, un litro de leche, al pie de la vaca me lo tomaba y luego me ponía a vender y salía y llegaba hasta Jagüel Alto, Alto Jagüel. Y ahí mirando estas ovejitas, este rebaño, vi que una se desvió y se quedó. Yo mirando, observando. Y el otro seguía. Mire, y cuando se encontró perdida esta ovejita, empezó a balar. A balar. A balar. Y de allá a la otra, todas las otras que estaban comiendo, se pararon, hermano. Ninguna siguió comiendo. Hasta que se ubicaron por el valío y esta siguió. No que hayan regresado la otra a buscarla. No, esta hasta que por el valío llegó allá. La miraron y luego que empezó a comer, las demás empezaron a comer. No había ningún comilón. No había ningún más grande que esa oveja que se haya perdido. Éramos todos iguales. Dijo su siervo en el séptimo sello, no es la gracia, no es de las trompetas,
sino que el que toca la trompeta. Aquí esta mañana tiene que haber alguien tocando la trompeta. No soy yo tocando la trompeta, es el Espíritu Santo tocando la trompeta. La gloria no es de la trompeta, la gloria es el que toca la trompeta. ¿Entiende lo que acabo de decirle? Si Dios no habla esta mañana, ¿de qué serviría estar aquí? Pero si Dios no habla es por algo. Amén. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Porque si una persona va a ser enviada, tiene que tener una experiencia. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber probado él que hay un llamamiento. Amén. ¿Cómo se va a enviar un fornicario? ¿Cómo se va a enviar un adúltero? ¿Cómo se va a enviar uno que siempre anda hablando mal? ¿Cómo se va a enviar a alguien que siempre le encuentra falla a los demás y él se ve perfecto? Cuando todos estamos llenos de fallas. Si el único que no tiene falla es Cristo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no, de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predica? Amén. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por eso que hoy día encontramos mucha gente en el campo hablando de Cristo, pero sin vida. Hablando de la palabra, pero no viviendo la palabra. Hablando de la palabra y con fallitas y cosas escondidas. Amén. Como dice, ahí, no busqué la escritura, que aunque yo no los enviaba, pero ellos iban. Amén. Porque siempre tiene el jalón que creen que sí y que no. Amén. Hay un hermano que me dijo, hermano, yo tengo una llama encendida en mi corazón y quiero que me dé la oportunidad para predicar. Bueno, le dije yo, sí es así. Bueno. Pero él nunca sacó lo que él creía. Así es, Señor. Amén. Hasta que un día se reveló. Yo le dije, hermano, deja de predicar. Amén. Pero luego que deja de predicar, empezó aquí. Porque el diablo, ¿dónde peleó la grande batalla? ¿A dónde Dios lo echó? Amén. ¿Lo echó de esta congregación? No, arriba. Amén. Allá comenzó a discrepar. Amén. Amén. Así que si discrepa aquí en la congregación, no tenemos problema, porque ya empezó allá. Amén. 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 Santo es tu nombre, Señor. Y él no está de acuerdo con el pastor. Él no está de acuerdo con su diácono. Él no está de acuerdo con su síndico. Él no está de... Oh, hermano. Por él tiene su iglesia perfecta en su mente. Y su vida es un desastre. Oh, que Dios nos ayude. Él tiene respuesta para todo, pero no tiene respuesta para él. Amén. Él critica todo, pero él no se puede criticar. Amén. Y cuando lo critican, se enoja. Amén. En vez de reconocer, se enoja. Amén. ¿Cómo predicarán
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo Dios iba a enviar a Isaías si era un hombre de labios inmundo? Tenía que Dios cambiarlo. Tenía que Dios llenarlo. Quemar su vida. Si no, la palabra que iba a hablar iba a rebotar. Todo el propósito de Dios. Dios no pudo enviar a Pedro a predicar ni a tomar autoridad, porque mientras Pedro no cambió, mientras Pedro fue a predicar, estaba sujeto al ministerio de Jesús. Pedro no cambió. Quizás se mantuvo 3 años y medio oyendo la palabra y no cambió. Y era el pastor de la iglesia. Era el hombre líder que Dios había escogido. Y todavía guardaba la cuchilla o la espada. Y cuando llegó la hora, en la última semana que él tenía que presentarse en Jerusalén, él vino y le cortó una oreja. Entonces la pregunta es: ¿a cuántas hermanos tú o yo le hemos cortado las orejas? Porque somos buenos para hablar, pero malos para vivir. ¿Están contentos, mi hermano? ¿Cree que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? ¿Sabe usted esto que estoy hablándole? Fue nada menos que de esta parte que me estoy agarrando. Del mensaje que escuchamos el viernes. Aleluya, Padre. Y ya la voy a leer. En el párrafo 105. Del mensaje Zaqueo, el hombre de negocios. En mi maletín, hermano, está el mensaje inversiones. Lo tengo rayado. ¿Me lo trae, hermano? Mire lo que es el párrafo 105. Ustedes saben, por lo general, uno encuentra a Jesús en la calle derecha. Eso es correcto. Rectos en sus negocios. Ay, ay, ay. Ay, ya comienza el tiro. Recto en sus negocios. No andes comprando con boleta chica. ¿Cuántos son negociantes aquí? Amén. ¿Y cuántos son ladrones de impuestos? Amén. Son ladrones de impuestos cuando compran con boleta chica. Amén. Ya tú no eres recto en el negocio. Amén. Ya no hay rectitud en lo que tú estás haciendo. Amén. Tú vas y compras, póngale que tú compres 300,000 pesos en mercadería, y te dice, ¿le damos una boleta chica? Le damos una boleta por 8,000 pesos o por 10,000 pesos y no le subimos esto. Y tú sabes que cuando te dan la boleta chica es porque ese hombre está mintiendo. Y tú eres un coautor de mentira. Tú estás siendo parte de esa mentira. Por ejemplo, si yo permito que un ladrón llegue a mi casa y me deje un bulto guardado y él se va, al ladrón lo apretan y luego me apretan a mí, me llevan a la cárcel. Amén. Por tener algo guardado. Amén. Y cuando tú vas a comprar y no eres recto en el negocio y te dan una boleta chica, tú eres cómplice. Amén.
Era igual que Zaqueo. Amén. Ladrón dispuesto. Amén. ¿Qué me está diciendo, hermano Flores? No, si es la verdad, señor. Aquí hay varios que son negociantes. Amén. Mi hermano Flores compra, ¿no es cierto? Mi hermano, su esposa Soledad también compra. Mi hermano Jara también tiene su negocio. Y vamos hacia atrás mirando, mi hermano. Mi hermano Ignacio también compra. Y quizás Juan. Ay, ay, no le digo más. Mi hermano allá adelante, mi hermano Jorge también. Y vamos hacia atrás, ahí está mi hermano Bonito. Aquí, pues, hermano, mire. Lo tengo aquí adelante. Entonces, vamos a la iglesia, cantamos, alabamos, y el diablo nos está diciendo hipócrita. Amén. Y no podemos envolvernos como diríamos envolvernos. Amén. Porque el diablo sabe la yaya. Amén. Hipócrita. Amén. Ah, mi hermano Omar también tiene que dar boleta o factura. Amén. Y hay que hacer una factura por 2 millones, se la va a hacer por 1 millón nomás porque es tanto el impuesto que sale. Yo compré mi auto, mi hermano costó 15 millones y pagué 3 millones 600 y tanto de impuestos. Pero ¿cómo va a pagar tanto impuesto, hermano Flores? Hay que pagar. Amén. 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 ¿Cuántos más comerciantes que hay? Mi hermano no vende con boleto, ¿sí? No, se libró. Ah, mi hermano vende con boleta. Y aquí tampoco, no hay ni un boletero. No hay ningún mentiroso. Dios quiere sacarnos de ahí. Amén. Que seamos rectos. Amén. Por eso que él viene cuando escuché esta. ¡Ay! Yo, esto está bueno. Ah, rectos en sus negocios. Amén. Oh Señor, quiero que me bendiga, Señor. Quiero prosperar, Señor. Pero se está robando. Le está robando al gobierno. Amén. Le está robando al fisco. Amén. Está, ya tú no eres recto. Amén. Y es común encontrar ladrones en los comercios que le digan, le doy una boleta chica. Amén. Y usted quizás no se da ni cuenta, ya, por decir. Pero después se siente. Amén. Y ya es cómplice. Amén. ¿Cuánto Dios quiere librarlo de ahí? Amén. Yo creo que esta mañana muchos tendríamos que pasar aquí a confesar. Porque para que salga eso de adentro, tenemos que confesarlo. ¿Cuántos llegan y pasan por este asunto? ¿Cómo se llama? El TAC. Pasan a la micro y saben que la tarjeta tiene roja y se hacen los tontos. Oh, no sabía, mentiroso. Yo creo que aquí ya vamos a pillar a varios. ¡Oh! Pero como estamos en medio de santos, hermano, oh, estamos todos correctos, hermano. Pues yo creo que esta mañana más de alguno. Amén. Ha mentido. Amén. No han tenido la capacidad de pararse ante el chofer y decirle, no le eché plata a mi esta. Porque un día tomé la micro, tomé la tarjeta rojo, la otra rojo.
Y yo sabía que una tarjeta tenía 3,000 y tantos pesos y no me marcó rojo más encima. Entonces le dije al chofer, miren, me va a tener que bajar. No, no, suba nomás. Pero algunos le pegan al chofer. Porque algunos aquí adentro todavía está ese espíritu de ladrón. Amén. Ay, ay, ay. Esto está bueno. Amén. Hay alto saqueo. Amén. Saqueo, Dios quiere entrar a tu corazón. Mira lo que quiero decirte a ti, hermano. Dios quiere que tú te arrepientas. Amén. No, no es un mensaje muy florido, pero es un mensaje que saca roncha. Después, cuando el hermano vende, de aquí me pone más serio ahora, y empieza. Dios le dice, tienes que diezmar tanto. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Si ese flores no necesita plata. Amén. El diablo ya le ganó la. Amén. Sí, Señor, amén. La verdad ha dicho, Señor. Amén. No, 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 le dice el diablo. Porque él es un buen predicador. Amén. Amén. Le dice, mira, da tanto nomás, después le dais lo demás. Amén. Y cuando dice así, ya perdió. Amén. 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 Oh, Señor, ¿por qué no me bendice? Porque yo trabajo y voy a la iglesia, diezmo, ofrendo y me veo siempre justo, 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 justo. Porque tú eres ladrón. Amén. La bendición está sobre ti, pero que tienes que madurar, mi hermano. Amén. Tienes que discernir cuando el diablo te habla. Amén. No me decís que el diablo no habla. Amén. Si a mí también me habla. Amén. Y ella me dice, ¿cómo puede ser tan tonto? ¿Ah? Y llego cuanto el dinero y tengo que diezmar, yo tengo por vocación diezmar el 20. Y me dice, pero no, deja este poquito acá. Ojo que te faltó 1,000 pesos, después lo dais. No, diablo. Amén. Y ya aquí en la iglesia han sacado el diezmo de ese dinero. Pero el diablo trabaja. Amén. Quiero que me entienda. Porque él quiere tener a un pueblo en sus manos. El donde trabaja más que afuera es aquí. Amén. ¿Dónde está trabajando más esta mañana? En la mente. Porque él no quiere que veas tú la realidad. Pero tú le puedes hablarle a otro y no, y tú no has obedecido lo que Dios te dice. Amén. Por eso que muchos hermanos, a veces su negocio no le va bien, es porque ellos son raquíticos. Amén. Mentalmente. Amén. El diablo viene y se la juega aquí. Amén. Y siempre le gana la batalla. Amén. ¿Por qué creen ustedes que yo le digo a mi hermano Fierro, que no está aquí esta mañana, ojalá me esté escuchando, cuando él me trae este negocio, este negocio, este negocio, y quieren aquí al tanto, $20,000, $30,000, $50,000, yo le digo, no me des mucho,
para no maldecir tu nombre. Y dice, hermano, quíteme la oración. Deme oración. No, no, no. Yo te digo, francamente, el día que Dios te bendice, tú te vas de aquí. Amén. Porque hay creyentes que no tenemos madurez espiritual. Porque tenemos que aprender que lo que Dios nos da no es nuestro. Dios da a quien Él quiere. Y te voy a poner un ejemplo esta mañana. Dios, Salomón, no pidió dinero. Y Dios lo hizo el hombre más rico. Porque cuando Salomón está orando para guiar su pueblo y pidiendo discernimiento, el corazón de Dios se estimuló. Como el corazón de Hattie Rey, que ella sin ver la creación de ardilla, ella decía, hermano Branca, eso es la pura verdad. No estaban como algunos que están dudando aquí. Ella, eso es la pura verdad, Señor. Es verdad que yo sigo ladrón. Es verdad que yo he sido un recortín. La verdad, Señor. Y Dios se estimuló. Porque ella estaba diciendo verdad. Mira lo que ella te pida, dale. Si te pide $1,000,000, dáselo inmediatamente. Pero ¿cómo va a ser enumerado $1,000,000 en el banco? No, no, no te preocupes tú, yo lo voy a hacerlo. ¿Cómo Dios un día pudo borrar todo, todo lo que debía el hermano en las computadoras? Él me dijo, hermano Flores, ayúdame a orar porque voy a pagar. Y tengo que pagar tanto porque el contador que tuve no hizo el arqueo, ¿cómo se llama? No, el término giro. Y me ha salido tanta deuda de impuestos. Le dije, no se preocupe, hermano, vamos a orar. Y cuando llega ya, va a pagar, no había nada. ¿Cómo hay un Dios que puede borrar la computadora? Porque Dios es un Dios real. Dios un verdadero. Dios puede crear donde no hay nada. Amén. Ahora, yo le pregunto, ¿de cómo Dios le va a dar más a un mentiroso? Amén. La verdad, Señor, la verdad. Lo mantiene. Amén. Por eso dice, rectos. Rectos significan cristiano maduro. Cristiano que no sea payán y sea el centro. El centro de este cristiano es la palabra. Cristianos rectos, maduros, no charlatanes, no presumiendo que son creyentes. No, creyentes rectos, maduros. Que ellos tienen que quedarse. Ellos, todo su objetivo es la palabra. Y se van a quedar de lado de la palabra. Entonces, cuando Dios entró al corazón de Zaqueo, Zaqueo dijo: restauraré todos los que han robado por el 4%. Y yo le he dicho a ustedes: búsquense una película de niñitos, porque el grande no la ha visto, de niñitos, donde Zaqueo va, estampa la caja fuerte, la abre y toma un saquito tanto, otro saquito tanto, y empezó a hacer saquitos de plata y salió a restaurar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Lo cual significa
esta mañana que si tú le has robado a alguien, no te conformes que te diga te perdono. Aquí le traigo lo que le robé. Y más de lo que le robé. Así es, Señor, amén. Se fijó que están medio secos. Pero quieren que les perdonen, pero sin pagar. Amén. Cuando la Biblia, el Antiguo Testamento, cuando alguien restauraba, traía un regalo. Y aquí Zaqueo restauró con el 400%. Luego Dios enseñó que si alguien le roba a Dios, debe restaurar con la quinta parte. Que tengo ladrones esta mañana. ¿Sabe por qué se nota? Porque usted no puede decir amén a algo que lo está haciendo. Porque andando con la billetera aquí. ¿Alguien tiene billetera? ¿O tiene plata? ¿Donde me cambio ropa? ¿Quién tiene plata? Ya pásenmela para acá. No se preocupen. ¿Están todos creyendo? ¿Qué es que Dios les puede ayudar esta mañana? Entonces el hermano dice, si doy estos 10 me van a faltar para esto, para esto. Tú lo debes dar. La próxima reunión, Señor, te los doy y los guarda. Llega la próxima reunión. No, Señor, la próxima. Amén. Y llega la próxima, no tiene nada. Y se encuentra que cada día no puede pagarlo. Y de repente pasó un año. Oh, Señor, me olvidó que te di a 10 lucas. Y pero el impuesto, la quinta parte. Amén. 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 Pero queremos que el Señor nos perdone, hermano. Y seguimos siendo ladrones. Amén. Queremos que el Señor nos prospere. Amén. Pero le hablamos a otros, hermano. Amén. Hermano, tenemos una vocación para hablarle a otro. Tenemos un bla bla para hablarle a otro. Amén. Pero de vida nada. Amén. Oh, pero le hablamos a otro. Queremos congregarnos. Queremos llegar a orar. Y tu vida es floja para orar. Amén. Le hablamos a otro. Queremos llegar aquí media hora antes a orar. Y él no ora. Amén. Mire, es un bilingüe. Amén. Es un deschavetado. Amén. Es uno con demencia espiritual. Amén. Que habla, no sabe lo que habla. Amén. Es un esquizofrénico. Amén. Esquizofrénico es uno que ve a la persona, conversa, habla, pero no está. Pero en su mente lo ve. Amén. Eso es verdad, Señor. Ese es un esquizofrénico. Amén. Yo tenía un hermano que me dijo, hermano, tengo que cerrar las puertas, las ventanas, porque aquí entra mi padre con mi hermano y quieren molestarme. Era un hermano de aquí de la iglesia. La esquizofrenia la tenía agarrado. Amén. Después cuando le hablé a la familia que tenía esquizofrenia, me quisieron pegar. Porque la familia no reconoció que era esquizofrénico. Cuando tú no quieres reconocer lo que eres, Dios no puede hacer más. Entonces, ¿cuántos quieren esta mañana vino nuevo, un cuero nuevo? ¿Cuántos desean esta mañana que Dios los cambie?
que seamos cristianos verdaderos, como dice su siervo, rectos en sus negocios. ¿Quieren encontrarlo a Él? ¿Cuántos quieren encontrarlo a Él? Sean honestos. Sean sinceros. Sean rectos con Dios y con los hombres. Sean rectos con su vecino. Qué poco, amén. Ay, hermano Omar, léalo por favor, porque a mí me creen poco. Léalo, léalo. Le voy a pasar el micrófono para que. El párrafo 105. En el micrófono. Ahí tiene, hermano. Ustedes saben, por lo general uno encuentra a Jesús en la calle derecha. Eso es correcto. Rectos en sus negocios. Quieren encontrarlo a Él, sean honestos, sean sinceros, sean rectos con Dios y con los hombres, sean rectos con su vecino. Amén. 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 A él, déjelo usted, joven. A los jóvenes. Ustedes saben, por lo general uno encuentra a Jesús en la calle derecha. Eso es correcto, rectos en sus negocios. Quieren encontrarlo a Él, sean honestos, sean sinceros. Sean rectos con Dios y con los hombres. Sean rectos con su vecino. Amén. 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 ¿Quién es recto con su vecino? A ver. Ábrelo ahí, el micrófono. ¿Derecho con él? Claro, y con los hermanos. Hablarles con la verdad. A ver. ¿Oraste yo? No, no. A ver. Eso es ser sincero. Amén. Quizás nosotros podamos reírnos, pero él fue sincero, no mintió. Se ve que sale risa, pero hay una, dentro de eso hay una verdad. Si él me dijera, si oré, hermano, y no oró, está mintiendo. No es mejor quedar bien. Por ejemplo, aquí está mi hermana Rocío. Póngase de pie, hermano Rocío. ¿Cuánto oró ayer, hermano Rocío? Como 5 minutos. ¿Ve? Amén. Esa es la clave. No mentir. Amén. El papá puede llegar a la casa y mi hermano quizá Jorge fue a su negocio, anduvo todo el día apurado y le dice, Cecilia, ¿has orado hoy día por mí? Cecilia le dice, sí, viejito, yo he orado por ti. Y resulta que nunca ha orado. Pensó orar. Entonces ella no está siendo sincera con el hermano ni con ella misma. Amén. Hermana Madrena, ora usted por su esposo. Que haya sinceridad. Amén. No un pensamiento. No es una idea. No. Que tu rodilla, por lo menos, hayan callos. Amén. Porque Dios dice ante mí, se dolorá toda rodilla. Y toda lengua confesará a Dios. Hay muchos cristianos que sus rodillas están blanquitas y planitas. Amén. Hay muchos cristianos que se excusan que no pueden orar de rodillas. Amén. Hay muchos cristianos mentirosos. Amén. 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 Ojalá Dios nos ayude. Amén. Debemos ser sinceros. Amén. Sean honestos. Amén.
sean rectos con Dios. Amén. Y con los hombres. Amén. Sean rectos con su vecino. Amén. Amén. Correcto, Padre. Amén. Así que el que se escabulle por la calle, porque él sabía que él iba a entrar por esta cierta puerta, él se había tardado un poco esa mañana, porque dos hombres ciegos necesitaban sanidad, como la Escritura nos dice, y él los había sanado a esos. Y cuando él llegó a la puerta en donde se suponía que Jesús iba a entrar, ustedes saben, la Biblia dice, él era algo pequeño de estatura. Y cuando él llegó allí, algunas de esas personas muy altas estaban allí paradas y él ni siquiera podía encontrar un lugar y subirse para poder verlo a él. Ellos pensaban, ellos estaban trepados en los muros y por todas partes. Ustedes saben, hay algo al respecto que cuando Jesús se acerca, siempre atrae una atención de alguna manera. Ellos estaban allí listos para cantar a Hosanna. Y él dijo, mira, nunca se fijarán en mí aquí. Y no podré verlo a él, porque él tal vez caminará por medio de la calle con sus guardaespaldas. Con un guardaespaldas. Y no podré ver a este hombre. Pero yo no creo que él es profeta, porque he sido enseñado que los días de la profecía y los días de los milagros ya pasaron. Ustedes saben, el tiempo no ha cambiado mucho desde ese entonces. Porque la gente sigue hablando lo mismo. Si Dios alguna vez era Dios, Él todavía es Dios. Si Él no lo es, entonces Él nunca era Dios. Uno simplemente no puede decir que Él es Dios una vez y no es Dios la próxima vez. Él no envejece. Él no cambia de parecer. Él tiene que permanecer con sus decisiones. Por lo tanto, ustedes pueden tenerlo por seguro que lo que Él dijo, eso Él hará. Porque Dios no va a fallar. Yo puedo hablar una palabra y puedo fallar, pero Dios, aunque pasen 6,000, 7,000 años aquí sobre la tierra, su palabra seguirá cumpliendo. Abraham creyó a Dios. Llamó las cosas que eran contrarias como si fueran, si no fueran. Las cosas que parecían verdaderas, lo que sus ojos podían ver, pero eran contrarias a la palabra de Dios. Y él ni siquiera las consideró. Él las llamó como si no fueran. Él creyó a Dios. Él no solo se mantuvo por un día, él continuó por toda la vida. 25 años antes de que Isaac aún naciera, y él se fortaleció todo el tiempo. Hoy afirmamos ser, por medio de la gracia y por medio de la misericordia y la adopción de Cristo, que llegamos a ser la simiente de Abraham. Y nosotros no podemos confiar en Dios por 24 horas. Y él estuvo confiando 25 años. Dice su siervo, sin el ver milagro, sin haber prodigio, solamente quedándose con su palabra. Pero la verdadera simiente de Abraham se aferra a la palabra de Dios y nada la va a mover de eso. Se aferra. No importa que pase un año, no importa que pasen 20 años, no importa que pasen 30 años, la simiente de Abraham se va a aferrar a esa palabra y sabe que un día Dios la va a cumplirla.
Si Dios profetizó este edad que habrá una resurrección, la va a verla. ¿Cuándo? No le ponga a usted fecha. Lo más importante es que usted lo crea. Y dirá usted, ahora ya el hermano Escolen renunció y pasó el hermano José, va a ser el pastor de la iglesia. No estamos confiando en lo que vaya a hacer el hermano José, estamos confiando en lo que Dios dijo. Amén. Billy Paul cumplió 80 años. Y si Dios le dijo, no llegará a ser viejo. Y bueno, tiene 80 años. Entonces usted saca su cálculo rápido. No saque cálculo. Crea. 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 Que lo que dijo un profeta a esta edad, que California se va al fondo del mar, es porque se va. No importa lo que los científicos pueden decir, pero usted tiene que creerlo. Porque cuando Jesús le mostraron el templo, y ellos dijeron, pero ¿cómo tú en tres días lo vas a hacer tira y en tres días lo vas a reedificarlo? Ellos no vieron. Ellos no entendieron. Solamente miraron que su rey Salomón se había demorado 46 años en construirlo. Y ahora este fanático dice que en tres días lo hace tira y en tres días lo... No cabía en su mente. Pasó un año, pasaron dos años, pasaron tres años, pasaron 10 años, pasaron 20 años, pasaron 30 años, 40 años y se cumplió la profecía. Lo que Dios promete, lo que Dios habla, se cumple. Amén. No conjeture. Si yo mañana he de morir, los que sigan creyendo que lo que Dios prometió es verdadero. No le busquemos interpretación. No, creamos. Ellos miraron los acontecimientos, ellos miraron lo que Salomón había construido, pero no miraron lo que Dios estaba profetizando. No miraron que era el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. No miraron que él ya no venía más a lidiar con templos hechos por mano de hombre. Él venía a edificar los verdaderos templos. Él venía a edificar templos vivos. Y 40 años después, ellos no pudieron ver la profecía que le dijo, velar para que vuestra huida no fuera en invierno ni en sábado. ¿Por qué en invierno? Porque hay nieve. ¿Por qué en sábado? Porque el sábado, el pueblo de Israel, todo el día sábado, están en la sinagoga, en sus casas, están leyendo y están moviéndose, leyendo y están moviéndose. Y están así. Yo lo he visto con mis ojos. Lo vi dos sábados en Israel. Cuando entramos, ¿cierto? Estaban todos, chicos, grandes, todos. ¿Está usted un día así leyendo? Ellos estaban leyendo. Entonces, si era un sábado, no iban a poder salir corriendo. Dice la historia que Tito Vespasiano rodeó Jerusalén en el año 70 y les dio la oportunidad para que arrancaran un año. Lo rodeó un año. Porque Tito Vespasiano lo único que quería era romper, hacer tirar el templo y sacar el oro. Amén. Porque el templo estaba picado con oro. Amén. Y se apagó en oro en todo. Y esa gente no arrancó. Dice que llegaron a comerse su ropa.
son niños por el hambre. Amén. En el año 70, que ellos, en vez de quedarse del lado de la palabra, ellos no vieron que Dios quería que quisieran, y quisieron aferrarse a algo que ya había pasado. Entonces yo le digo esta mañana, ya tarde porque me pasé de ahora, llevo una hora y media predicando, no es mucho, pero los azotes que hemos recibido esta mañana ha sido bueno. Pero quiero decirle antes de retirarme, no sea como yo con mi padre. Yo me paraba del suelo, me estaba pegando, le decía, siga pegando. No se acostumbra a eso. Mejor hagamos. Amén. Amén. Oh. Amén. Me paraba del suelo y como podía, ¡ah, siga pegando! Y me agarró una vez, ¡pum! ¡Ay, hey, que no cabo! No seamos porfiados. Amén. Sí, señor. Mire que yo fui muy porfiado. Amén. Todo lo que quería mi padre, y yo no llegara tarde a la casa. Él se acostaba a las 9 y cerraba con llave. Yo saltaba las panderetas y llegaba a las 10, 10:30. Era todo. Pero cuesta obedecer. Amén. Amén. Por eso que a los 14 años le dije, papá, dame la salida y me voy. Tuve 3 años que le dije. Me fui a arrendar, a cocinar, a lavar. ¿Ves por qué me fui? Porque era rebelde. Era soberbio. Mi hermano Juan Carlos conoció a mi padre. Mire, hermano, una vez que las costillas, uy, ay, ay, apenas andaba como sonámbulo así. Fíjese que quizás no me pescó como tenía que haber pegado. Pero era rebelde. Usted no se acostumbra a ser rebelde con Dios. Amén. Eso estoy hablando esta mañana. No que sea rebelde conmigo, no tiene nada que ver conmigo. Es con Dios. Amén. Amén. No seamos rebeldes a la visión celestial. Amén. No seamos rebeldes a su palabra. Amén. Amén. Que Dios tome el control. Mejor dígale, Señor, háblame, corrígeme, enderezame. Tú eres Dios. Y para ti no hay nada imposible. Amén. Así que Dios le ayude. Dios le bendiga. Nos ponemos de pie, mi hermano. Padre, te damos gracias. Eres Dios grande, Dios verdadero. Nosotros como hijos tuyos, a veces no hemos sido obedientes. Tú me diste la oportunidad, Señor, de estar 3 años con mi viejo. Y también me porté mal, Señor. Fui rebelde, Señor. Fui testarudo. Fui criticón. Contestador, Señor. Y cuando yo veo hermanos aquí en la iglesia de esa actitud, yo me miro como yo fui con mi padre, Señor. Señor Jesús, tú no has cambiado. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy por los siglos. Esta mañana
que tú has venido, Señor. Permite, Padre, que todos los que estamos aquí, Señor, lo miremos a ti a cara descubierta. Y si alguno está mejor que el otro, pueda orar para que Dios lo convierta, Señor. Si alguno de nosotros necesitamos ser convertidos, necesitamos confesar, perdónanos, Padre. Porque esta mañana queremos reconocer, quizás muchos de nosotros hemos sido ladrones. Hemos sido hombres de labios inmundos. Queremos que tú nos saques de ahí, Señor. Queremos que el fuego encendido tuyo venga, Padre, y queme todo lo que está de más en nosotros. Pero una cosa yo anhelo, Padre, es vivir lo que tu palabra dice. Una cosa deseo, Padre, es llegar a Pentecostés, Padre, es llegar a vivir toda tu palabra. Una sola cosa yo deseo, Padre, es poder quedarme quieto y saber tomar tu elección. Ayúdame, Padre. Ayuda a cada hermano. Ayuda a cada hermana, Señor. Ayuda a mi hermano Carlos Mier en esta mañana. Ayuda a los hermanos, Padre, que ellos se puedan sujetar a tu palabra. Se puedan sujetar al Espíritu Santo. Se puedan sujetar para que tú le hables, Señor. ¿Quién irá? ¿O a quién enviaré? No podía decirle el Señor esas palabras sin antes no quemar los labios de Isaías. Oh, Señor Jesús, te amamos, te bendecimos, te damos las gracias. Todo el propósito esta mañana, Padre, es ser mejor cristiano. Si mi hermano confesó, Padre, nos encontramos también que muchos de nosotros quizás podemos estar peor que él, Padre. Pero el enemigo nos quiere hacer ver que estamos bien, cuando tu palabra es verdadera, tu palabra es real. No hemos sido rectos con nosotros. No hemos sido rectos con Dios. No hemos sido rectos con nuestros vecinos. Señor, ven tú a la escena, Padre. Muévete aquí esta mañana. Cuando esta mañana mi hermano Murillo, Padre, y su esposo se van a bautizar, estamos contentos. Estamos agradecidos. Que tú estás llamando. Oh, estás llamando esta mañana. Oh, te damos gracias. Te damos la gloria, te damos la honra. Porque tú estás vivo, Padre. Tú estás rescatando tu simiente. Y tú estás rescatando a nosotros, Padre, a ser cristianos rectos, a ser cristianos maduros, a ser cristianos sensibles a tu palabra, sensibles a tu voz, Señor. Te amamos, te bendecimos. Esta mañana hemos venido con un propósito, Padre, y ese propósito es quedarnos del lado de tu palabra, porque amamos tu palabra. Señor, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Recibe a tu pueblo, Padre. Oh, adorémosle, adorémosle, mi hermano. Mientras mi hermano Murillo y mi hermana pasan a cambiarse su vestimenta para ser bautizado en este nombre que es sobre todo nombre. Siga orando, mi hermano, siga orando, mi hermana.